Cuando Dios avisó a Moisés, when God had forewarned Moses, que se acercaba su muerte, that his death was drawing near, Moisés pidió un nuevo líder para el pueblo. Moses asked for a brand new leader for the people. Y en Números 27:18, and we find in the book of Numbers 27:18, que Dios nombró a Josué, that God named Joshua, porque era un hombre de gran espíritu, because he was a young man with a great spirit. Es decir, it's to say, era un hombre en quien moraba el espíritu de Dios. He was a young man in which the spirit of the Lord dwelled in. Es aquí donde pasa el manto de liderazgo a Josué. It's here where you see the mantle of leadership is being passed on to Joshua. Él nació en Egipto bajo la esclavitud. He was born in Egypt under slavery. Y bajo la opresión de Faraón. And under the oppression of Pharaoh. Su nombre es mencionado por primera vez. His name is mentioned for the very first time. En Éxodo 17. In Exodus 17. En la batalla de Amalek. In the battle with Amalek. Vemos aquí que Josué era un buen soldado. We see here that Joshua was a good soldier. Él emprendió la carga en la batalla. He learned how to fight well in battle. Mientras Moisés hacía intercesión en la cima de la colina. While Moses was in intercession. Los israelitas habían sido liberados de Egipto. The Israelites were freed from Egypt. Pero no significaba que no habría. But it didn't signify that there still was. Que no habría ningún conflicto para ellos. That there was not going to be any conflict ahead. En esta batalla, in this battle, vemos la primera de muchas, we see the very first of many, victorias que Josué experimentaría, victories that Joshua would experiment, durante su vida, throughout his life. Josué no lo sabía aún. Joshua didn't even know then. Pero un día, but one day, él sería el sucesor de Moisés. He would be the successor to Moses. Dirigiendo al pueblo. Directing and guiding the people. La razón por la cual trazo una comparación, the reason why I do a comparison, entre la vida de Moisés y la de Josué, that which of the life of Moses and of Joshua, es porque hay contrastes importantes, is because there's very good contrasts here, que podemos aplicar en nuestras vidas, that we can apply to our lives, inclusive en estos tiempos de pandemia, even in these times of the pandemia. Hay varias cualidades de Josué. There's very various qualities of Joshua. Las cuales nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. In which we too can apply to our lives. Además de su liderazgo. Therefore of his leadership. En el campo de batalla. In the battlefield. Josué también exhibe fortaleza en su fe con Dios. Joshua always exceeds faith in his faith walk with the Lord. El énfasis el que da él a continuar enseñando acerca de Dios, the emphasis that he continues to teach on the Lord, y el celo, and the zealousness, que en asegurar que el pueblo de Israel, and to assure the children of Israel, continúe fiel al pacto con Dios, to continue faithful with the covenant with the Lord. Donde Moisés dio a Dios, where Moses gave to God, 5 excusas, 5 excuses por las cuales él no era la persona indicada, in which he wasn't the appropriate person, para rescatar a Israel de Egipto, to rescue the people of Israel from Egypt. Josué y Caleb, Joshua and Caleb, fueron los dos únicos, were the only two, que animaron al pueblo, that encouraged the people, que, a tomar la tierra, to take the land, pues creyeron en la promesa de Dios, and they believed in the promise of God, y no estaban intimidados, and they weren't intimidated, por el tamaño de los guerreros, by the size of the warriors, o la fortaleza de las ciudades, or the strength of the cities, que vieron con los demás espías israelitas, that they saw with the rest of the spies, the Israel spies. Donde Moisés golpeó la peña, where Moses struck the rock, 2 veces con su vara, twice with his rod, en muestra de su frustración, and in showing forth his frustration, con el pueblo quien se quejaba, with the people in which he complained about, que se quejaba en el desierto de Sin, in the desert, por falta de alimento y agua, because of lack of food and water. Josué, Joshua, obedeció el mandato de Dios, obeyed the mandate of God, rodeando la ciudad de Jericó, circling the Jericho, seguidos por el acta del pacto, followed by the Ark of the Covenant, por 7 días sonando bocinas, for 7 days blowing the trumpets, y finalmente derrumbando el muro, and finally breaking down the wall, que rodeaba la ciudad con un fuerte grito de todo el pueblo, with a shout with all the people around the wall, city.
donde Moisés y su generación where Moses and his generation no pudieron entrar en la tierra de Canaán, could not enter into Canaan a causa de sus desobediencias, due to their disobedience, de la mano de Josué, from the hand of Joshua, el Señor dio a Israel, the Lord gave to Israel toda la tierra, all the land que había jurado dar a sus padres, that he had promised to give to his fathers, y la poseyeron, and they possessed it, y habitaron en ella, and they abided in it, y el Señor les dio reposo en derredor, and the Lord gave them rest all around, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, according to everything that was promised to his fathers. Y nos dice la palabra que ninguno de sus enemigos, and the word of God says not one of the enemies pudo hacerles frente, could come to confront them. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. The Lord gave them all the enemies into his hands. No faltó ni una palabra, not one word lacked, de una de las buenas promesas que el Señor había hecho, of the promise that God had given, a la casa de Israel, pues todas se cumplieron, to the house of Israel, every one of them was accomplished. ¿Será entonces casualidad, could it be now then so, que bajo Moisés, that under Moses, Israel había aprendido la obediencia a Dios, Israel had learned the obedience towards God, pero aún así, but even then so, tuvo episodios de desobediencia, had episodes of disobedience, incluso cuando habían sido testigos personalmente, including even when they were eyewitnesses, del poder de Dios en muchas ocasiones, of the power of God in many situations. Ciertamente, therefore, podemos ver que el contraste del éxito del pueblo, certainly we can see the contrast of the both of the people, en sus batallas bajo el mando de Moisés y de Josué, in their battles under the mandate and covering of Moses, y podríamos decir, and we can say, que con excepción de la derrota en Ai, that with the exception of the defeat in Ai, a causa de la codicia de Acán, because they coveted that of what Acán had, mm-hmm, Israel rápidamente, Israel automatically, vence a todo el sur de Canaán, overcomes all the south of Canaan, seguido por todo el norte, by all, followed by the north, llegando al tiempo donde la tierra es dividida entre todas las tribus, coming to the time where the land is divided by the tribes. Yo pienso que hay similitudes, I believe that there are similitudes, en lo que estamos pasando en nuestros tiempos, in which we are going through in our times, y viviendo durante esta pandemia, and living in this pandemia. Viviendo en los Estados Unidos, living in the United States, vemos la división que hay en nuestra sociedad, we see the division in the society, en cosas tan sencillas, in things that are so sincere, simple, como la necesidad de usar mascarillas, with the necessity of using masks. Y es que primeramente, it's that first of all, nuestro liderazgo, our leadership, se ha alejado del Señor, has drawn away from the Lord, y no es Él quien guía sus decisiones, and it's not the Lord who guides the decisions. Los mensajes que recibimos en nuestra sociedad, the messages that we receive in our society, son de división y no de unidad, are of division and not of unity. Hemos también permitido, we have also permitted, que el amor a nuestro prójimo, that the love to our neighbor, pierda el valor que merece. Lose the value that it deserves. Nos es más importante, it is more important, reclamar nuestros derechos constitucionales, to want our rights, constitutional rights, que obedecer las órdenes de los doctores, than to obey the orders of the doctors, y otros expertos, and other experts, para proteger a todos aquellos a nuestro alrededor, to protect all of those around us. Y ciertamente, and truly, sabemos que aunque tenemos el poder para votar, that we have the power to vote, a nuestro gobierno, towards our government, no tenemos el poder de autoridad, we don't have the power or authority, sobre las decisiones que toman nuestros líderes, upon the decisions that our leaders take. Sin embargo, nevertheless, como padres, as parents, nosotros somos los líderes de nuestros hogares, we are the leaders of our homes, y somos nosotros, and it's us, quienes dictan si nuestras familias, that dictate whether our families, tendrán la bendición en la presencia de Dios, will have the blessing in the presence of the Lord. Depende de nosotros, it depends on us, si nuestros hijos, if our children, permanecen en la voluntad de Dios, remain in the will of God, hasta que alcancen su adultez, until they grow older. Es por eso, it is, that's why, como padres,
as parents, podríamos aplicar lo que aprendemos de la vida de Josué, we can apply that which we learned from the life of Joshua, a nuestros hogares, to our homes. Debemos animar a nuestros hijos, we must encourage our kids, a ser fieles a Dios, to be faithful to God, confiar en su voluntad, to trust in his will, y sobre todo, and above all, darles el conocimiento, to give them the knowledge, de la palabra de Dios, of the word of God, sin cesar. Without ceasing. Esto es importante. And this is important. Y me lleva a hacer un énfasis en este punto. And it takes me to do an emphasis on this point. Porque el libro de Josué, because the book of Joshua, termina con una nota triunfante, finishes on a good triumphant note, que cada una de las promesas del Señor, that every one of the promises of God, fueron cumplidas, were accomplished. Pero hay una lección más que podemos tomar de Josué. But there's another lesson that we can learn from Joshua. Capítulo 23, and that is in chapter 23, en el versículo del 11 al 13, in verse 11 through 13, la palabra nos dice, the word of God tells us, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Be very careful therefore to love the Lord your God. Porque si os apartáis y os unís al resto de estas naciones que han quedado entre vosotros, y si concertáis con ellas matrimonio, mezclándolos con ellas y ellas con vosotros. For if you turn back and cling to the raiment of the nations remaining among you and make marriage with them, sabed que Jehová vuestro Dios no seguirá expulsando entre vosotros a estas naciones, sino que os será como lazo, trampa y azote para vosotros, costados y de espinas para vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de vuestra buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. So that you associate with them and they with you, know for certain that the Lord your God will no longer drive out these nations before you, but they shall be a snare and a trap for you, a whip on your sides and thorns in your eyes, until you perish from off this good ground that the Lord your God has given you. Esto es importante porque Josué entendió, this is important because Joshua understood, que el pueblo podría retroceder, that the people could draw back, y perder las bendiciones que Dios había entregado en sus manos, and therefore lose the blessings that the Lord had given into their hands. Y si seguimos la historia, and if we continue the story, y en el comienzo del libro de Jueces, in the beginning of the book of Judges, vemos que Israel olvidó rápidamente, see that Israel right away forgot, la obra que Dios había hecho por ellos, the work that God had done for them. Vemos que José murió a la edad de 110 años. We see that Joshua died at the age of 110 years of age. Y en Jueces 2:10, and in Judges 2:10 it says, y murió también toda aquella generación Go ahead. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. And all the generations also were gathered to their fathers, and there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that he had done for Israel. Después los hijos de Israel, versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. And the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord and served Baals. Como padres, as parents, debemos